Vívelo. Vívelo. En arroba egn.ecu. Somos gamers. Somos EGN. Visita nuestro social media. Sé parte del juego. Sé parte del juego. Sé parte del juego. Vívelo. 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 En arroba egn.ecu. Somos gamers. Somos EGN. Visita nuestro social media. Sé parte del juego. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento en DiBlue. En 88.9 FM. Primero que nada, pedimos disculpas porque nosotros estamos viendo la hora y nosotros creemos que no estábamos al aire todavía, pero sucede que ya hemos estado al aire. Una vez más, nos han cogido así, como payasito. Y lo siento mucho, no es culpa. No es culpa, la verdad que no estábamos preparados para esto, pero es que estábamos viendo muchas cosas. Entre esas a Cafú, que ustedes los pueden ver en pantalla, la gente que está viéndonos en este momento en Facebook de DiBlue y de EGN, está jugando Halo, ¿ya? O sea, está jugando Halo Infinity, que justamente es una de las noticias que tenemos para el día de hoy, porque hoy celebramos los 20 años de aniversario de la consola Xbox. Imagínate, Andy, 20 años. ¿Eres de las otras, Cafú? 20 años de vicio, tú lo has dicho, 20 años de vicio. Y un saludo para la gente que una vez se está conectando aquí. Y antes de seguir, saludar a la gente del panel. Obviamente empecemos con la queridísima Andy Pandy. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? No llegue, yeah, lo mate los lunes. Así es. Sí, o sea, Cafú, si tiene la bondad, Cafú, que si vas a jugar, te lo digo públicamente, si te vas a poner a jugar, por lo menos acuérdate que estás en vivo y tus malacrianzas te las guardas, gracias. Y aprovecha y saluda a la gente, gracias, Cafú. O sea, yo lo vi, ¿no? Decepción, no te podría decir, pero ya lo vamos a comentar. Antes de eso, mandarle un saludo a la gente que está conectada. Voy a leer rapidito y ahí Andy me ayudas por el otro lado. Mientras, pero antes de seguir, a petición de Andy Pandy, ¿ves? Ahí está. Señor Juanito Level, hoy nos empezamos temprano, ¿sí saben? Nos agarraron de sorpresa, para variar. De Cafú que estamos viendo y también por supuesto a José Morán, como siempre, que desde los controles nos acompaña. ¿A qué hora arrancaron? Un ratito, ya se escucha bien a los chicos que no se lo escuchaba. Saludos de nuevo, Andy. Rapidito. En Gladys sí te escuchó. Sí, diga hola en Facebook. Facebook no me escuchó. Bueno, hola a los diblumenéticos de Facebook que parece que no me escucharon. Bueno, los saludé y espero que hayan tenido un bello lunes. Excelente.
Excelente, bien. Entonces, ¿estamos listos? Yo, no, como me dijiste que habían arrancado temprano, ya pensé que habían arrancado a las 8:30. No, hace minutitos, minutitos que nos cogió de sorpresa acá José, pero todo bien, todo bien. Excelente. Bueno, oye, el día de hoy estamos innovando, ¿no? Aquí innovando porque ahora tenemos gameplay en vivo porque Cafú es como que no está aquí, sino que se ha puesto a jugar Halo Infinite porque ya salió hoy. Está celebrando los 20 años de... Está celebrando los 20 años de Xbox. Bien, PlayStation. Bien, excelente. Bueno, arrancamos pues. Arranquemos entonces con el tema del día de hoy. Vamos con las noticias en el Naughty Gamer. Mantente informado. Con Naughty Gamer. Y ahora sí, volviendo a Naughty Gamer, la primera noticia que, no sé, nosotros hace días le dijimos que estábamos muy emocionados por la salida del Grand Theft Auto Trilogy, pero lamentablemente... Me acuerdo. Lamentablemente arrancó pésimo, horrible es poco, y con problemas así a nivel como que esos que les gusta a Juan Diego Lever... Criticar. Pero ¿qué ha pasado? Cuéntelo a la gente, porque usted a veces, la verdad... La versión de PC... Yo quiero contar algo a la gente, ¿le puedo contar algo a la gente? Claro, pues. Para que lo conozca mejor al señor Luis Copiano. A ver. El señor Luis Copiano tiene un masterado en explicar mal las cosas. Sí. El señor Luis Copiano es capaz de escribirle a uno temas laborales, ¿no? Es capaz de escribirle a uno, no sé, a la una de la tarde un día... oye, ¿cierto que vamos a hacer cosas? O algo tan abstracto como no, eso. Yo ya sé por qué estás hablando. El señor Copiano, ustedes se han visto el poder telepático que tienen ciertos personajes de anime. El señor Luis Copiano jura que él tiene poderes telepáticos y que si es que a él escribe a alguien, automáticamente la otra persona va a saber exactamente a qué se refiere sin dar ningún tipo de contexto. Entonces, señor Copiano, por favor. Un histérico, Juan Diego. ¿Qué es lo que está mal con el juego de Grand Theft Auto? Y podemos abrir el debate. Lo iba a explicar, pero tú no me dejas. Eso ayuda. Sí. Pero empecemos por el principio de la historia. Ya, salió Grand Theft Auto. Grand Theft Auto de Trilogy. Que estuvimos hablando. ¿Qué contiene Grand Theft Auto? Que contiene el juego de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, que son los más famosos de todos, ¿no? Excelente. Ya salió el 11 de noviembre, ya, y el problema es que lo acaban de quitar de PC en algunas plataformas porque ha recibido review bombing. ¿Salió en qué consola, señor? Salió en todo. Cuente bien la historia. Si ven que él se va saltando detalles pensando que todo el mundo sabe todo. A ver, salió en todo, Juan Diego, por favor. Bien, salió en todo. Yo sé que es lunes en Xbox, salió en Play. El lunes de gadejo de Juan Diego, ya. A ver, no, ¿salió? Es que a mí me preocupa la gente que esté del otro lado y esté conectada y quiera disfrutar de nuestro programa y no sabe lo que usted está hablando. Entonces hay que explicar para luego debatir. Entonces, salió Grand Theft Auto en consolas y en Steam y en celular, por ejemplo, no salió. En Android también está. En Android también está. Bien, Y ha tenido problemas, perfecto. ¿Qué problemas ha tenido? Plataformas. A ver, les explico. La versión Trilogy está en este momento en PlayStation 5, en Xbox Series X y S, en PlayStation 4, en Xbox One, en PC y en Nintendo Switch. Para el celular lo que han hecho es un update para las versiones de iOS y Android, pero no es el Trilogy, ese sale en el 2022. Ojo. Bien. Ya, pero el problema se ha presentado en las que son de plataforma. Voy a tomarme la molestia de mutearlo a Cafú porque me molesta. Gracias. Chao, Cafú. Ahora sí. Ya, le decía. El Grand Theft Auto actualmente tiene un problema de que primero en PC ha sacado demasiados errores o como los conocen los bugs. Esto provocó que la gente está tan enojada la gente que empezaron a hacer review bombing. Hace mucho tiempo nosotros explicamos qué era el review bombing. Review bombing es cuando todo el mundo al mismo tiempo se pone de acuerdo y empiezan a dar malos comentarios seguiditos en una plataforma en específica. Puede ser en el pasan en YouTube, pasan en muchos lados. En este le caso hicieron un raid negativo. Correcto, al juego.
y lo han hecho palo, le han dado palo y lo tuvieron que quitar temporalmente de la consola, de la plataforma. Ya, y lamentablemente así arrancó el debut de este regreso tan esperado. Es tan fuerte el review bombing que en páginas como Metacritic tiene calificación, ¿sabes de cuánto? 0.5. Ya. Ay, Dios. Claro, se le fueron encima. Ajá. Pero tengo, entonces perfecto, una vez que está explicado el problema, podemos ahora sí debatir, ¿no? Ahora sí, mates. La pregunta principal es, vamos a decir, ¿cuántos cambios puede haber tenido el juego para que de un juego que ya existía? No es que eso iba a decir yo, porque se supone que ya existían, o sea, porque hay tantos problemas de un juego ya existente, entonces es raro. ¿Qué pasó ahí? Porque es fácil, porque los juegos, o sea, la gente esperaba algo acorde a la nueva generación y esperaban que el juego haya sido remasterizado y lo hayan traído un poco a esta nueva generación. Pero literal es como volver a jugar en la consola primitiva que tenías, solamente que en la nueva. La jugabilidad, yo probé San Andrés, la jugabilidad era malísima, tenía bugs, glitches, unos gráficos que la verdad es que no parecían remasterizados, sino que ni siquiera parecían de PlayStation 3, sino que era como haber estado jugando Minecraft. Entonces, el problema más grande se ha presentado con el San Andreas. Tanto así que los que lo han probado reportan dos cosas en particular. Primero, lo que dice Cafú, que es lo que provoca que tú veas las gráficas feas. Eso quiere decir que no está compilado. O sea, no han hecho completamente el render a la nueva versión no gráfica. Renderizado perfecto. Ajá. Entonces no lo han hecho completamente. Y la segunda, esta le va a dar coraje a Andy. Tiene música sin copyright. No, mijo. Ajá. Tiene música. ¿Cómo vas a hacer eso a estas alturas? Entonces te imaginas lo que le pasa a los streamers. Es una nota bestial lo que acaban de hacer. O sea, no, pues en todo caso, no es sin copyright, mejor dicho, tiene música con copyright. Con copyright, o sea, claro. Claro. Ya estaba pensando. Está raro. Claro, o sea, no tiene música que está aprobada para el juego, por decirlo así. Entonces, si lo utilizan pueden tener problemas. Ese tipo de cosas son las que se ha reportado. Aparte que la jugabilidad está malaza. O sea, es como que vuelvas a jugar en una consola vieja y tú no quieres eso, pues si ya tienes una nueva consola quieres que por lo menos esté un poco adaptado a las nuevas sensibilidades, señores, a los nuevos juegos, a todas las personas que ahorita están en Facebook, que ahorita están en Radio Diblu, en todas las, no hemos mandado saludos a todas las ciudades y ya el señor Copiano va a leer todos esos saludos que están en los comentarios. pero no es por nada, vayan al programa del lunes, no el pasado sino el antepasado, donde hablamos antes de que salga esto y aquí le dijimos: ¿cómo voy a gastar yo $60 en un juego de PlayStation 2? ¡Un juego de PlayStation 2! Esos juegos son de PlayStation 2, los tres. De hecho, el Grand Theft Auto 3 de PlayStation 1. Entonces, ¿qué esperas? Esos juegos tuvieron que haber salido gratis. O máximo el triple pack por $10. Entendible. Y ahí la gente que quería, bueno, volver a vivir la experiencia, volver a hacer las famosas misiones que todos disfrutamos en su momento de Vice City, que eran muy bacanas. Pero ¿cómo me vas a cobrar $60 por dos juegos de Play 2 y un juego de Play 3? Ah, ya, ok. O sea, entonces, si es que ya pagaste, sorry, no te quejes. Más bien, escucha a la Hora Gamer la próxima vez y sigue las recomendaciones de la Hora Gamer. Porque aquí, al menos yo alzo la mano, y yo les dije, más bien, el señor Copiano dijo, no, yo sí lo voy a comprar. Yo por eso tengo que decir que la idea. A mí sí me gusta. Clown face. Entonces, para todos esos en los comentarios que siempre dicen, ahí llegó el hater. Yo no soy hater, yo cuido sus bolsillos, señores. Yo los hago invertir en cosas que valen la pena. Entonces, pero vienes con Canguil por tus opiniones, está bien. Pero es que para que vean que no es hate, es ser objetivo y no cachiporrero como el señor Copiano. Pues si estamos aquí para ser cheerleader de videojuegos, entonces perfecto, traigamos las cachiporras y cada vez que sale cualquier cosa, ¡bravo, bravo! Pero no, estamos aquí para debatir, para pensar, para darle una opinión informal. Está bien, te la voy a dar para que te sientas bien, ¿ya?
Ya. Igual esos programas están guardados en la página de Facebook y creo que en YouTube también. En YouTube estoy segura. También, sí. Ajá. Entonces, ¿dónde está la señorita Angie González? ¿Se puede saber? Ya es famosa, ya no es para vos. Eso iba a ya decir famosa yo. Y ya no viene. Ya no viene, sí. Eso ya iba no a decir viene. Yo, ya no chuta, nos quiere. Señorita, lunete de clase, lunete de clase. Es la chica cómico. Es la chica, ya porque es portada de revista, entonces ya no quiere saber nada de nadie. El sábado la fregamos, el sábado la fregamos. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, se vienen unas sorpresas con Laura Gamer y Comic Con, ¿ah? Se vienen unas sorpresas con Laura Gamer y Comic Con. Pero unas sorpresas que ni ustedes saben. Eso iba, por eso iba a decir, ni yo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el programa en vivo? No, eso creo que sí, en realidad. Nos va a tocar hacer el programa en vivo. Desde el Comic Con. Pero tengo una, quiero que la gente esté atenta, porque en el programa del sábado 27, esta es primicia, ni siquiera ustedes lo saben. Faltan en el programa del sábado 27, por confirmarse, pero prácticamente 99% listo, vamos a sortear entradas del Comic Con aquí en Ahora Game. Ah, ojo con eso. Ojo con eso. A todos los que quieren ir al Comic Con, 27 de noviembre, el sábado, va a venir un invitado especial con algunas entradas del Comic Con. Cyborg. Vamos a sortear entre los oyentes. Entonces, Cyborg. Mucho ojo. Viene Cyborg. Pero no, invitada especial la chica Comic Con. Cuando ya esté confirmado, 100% confirmado, lo decimos y lo vamos a promocionar para que todo el mundo esté atento y se puedan ganar esas entradas al Comic Con. Pero ya saben, aquí en La Hora Gamer, obviamente a través de Radio y Blue, te vamos a dar las entradas al Comic Con que tanto quieren. A ver, vamos a hasta eso aprovechar y saludar a la gente por acá. Un saludo, Andy. Tú estás en EGN, así que tú lees la de EGN. Voy a saludar a la gente que está en el Blue. Víctor Asencalada, un gran saludo. Nos dice felicitaciones y qué genial que tenga esta iniciativa de Blue. Gracias, mi pana. Un saludo para Edu BCC, que dice saludos desde Machala. Un saludo desde también Machala. Para la gente de Machala. Y un saludo para Víctor Andrade, que también nos manda saludos desde la ciudad de Guayaquil. Andy, bien. Usted tiene saludos por allá. Bueno, yo mando saluditos a las personas que están ahí en el chat. Juan Carlos Mendoza fue una de las primeras personas que comentó por acá. También está Luis Ferrocero, que bueno, estaba comentando sobre lo de Xbox, que hoy día se cumplen los 20 años. Por ahí también está Alexis Mendoza. Y tenemos, bueno, más abajo por ahí a Ricardo Mazú. Ricardo Mazú. También estaba hablando algo de... Seguimos con más noticias y otra vez lo vuelvo a mutear a Cafú. ¿Por qué sé que estoy? La otra noticia es que es muy chévere y salió el día de hoy, por si acaso. Los lunes es chévere porque los lunes a veces nos toca cambiar todo de última hora porque salen noticias al vuelo. Y hoy se anunció que el equipo de Ibai y de Piqué... Upa, ¿qué pasó? A ser presentado oficialmente el día 15 de diciembre. Equipo de eSports. Equipo de League of Legends. Esa no es la noticia, señor. La noticia es que va a ser presentado en un espacio con 15.000 entradas disponibles. Para 15.000 personas. En el Palacio de San Jordi. ¿Ya? Hay entrada para 15.000 personas gratis. Eso no se le va a quedar poco para Ibai y a Piqué. Así van es. Van a jugar contra el equipo francés de Carmine Corp. Que si no me equivoco, ellos van a tener dos amistosos. El primero es este de aquí, el 15 de diciembre. Y el segundo es de vuelta en París, en la pirámide de cristal del Museo del Louvre. Imagínate. Ya, la verdad, yo creo que ya Ibai a este punto, la verdad, el señor Ibai tiene puede hacer lo que dé la gana. El señor tiene que tener las llaves de la Casa Blanca. El señor tiene que tener puede llamar al rey de España, o sea, ya gracias. El tipo llegó a la otro cima. Nivel. Se sienta al lado de la reina de Inglaterra. Ya está, ¿sabes qué? Ibai, yo le agradezco a Ibai sinceramente. Porque él es un pionero y aunque la gente no lo crea, lo que hace Ibai
nos favorece a los gamers, claro, nos favorece a los que hacemos contenido de este tipo, así que corto de envidiarlo, porque no es envidia lo que le tenemos, sino agradecimiento, porque cada vez que él nos abre las puertas, viral, lo único que sucede es que la gente que no es parte de esta comunidad, como él llega ya al mainstream, la gente que no es parte de esta comunidad empieza a decir, uy, ¿y quién es Ibai? ¿Y qué hace Ibai? Y se empiezan a enterar de qué es Twitch, se empieza a enterar de qué es lo que sucede con los videojuegos en Twitch, se empieza a enterar de que existe este mundo. Entonces, sí. Gracias Ibai, sigue adelante, esperamos que un día seas presidente de algún lugar. Yo votaría por Ibai. Ibai presidente. ¿Qué es? Para que, ¿sabes qué? Que no te, si, a ver, si alcalde Donald primero, Trump, alcalde. Si Donald Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos, Ibai algún día puede llegar a ser presidente de no sé, del país que él quiera. De Andorra, de Andorra. De Andorra, menos, sería, alcalde de Andorra, Andorra, sí. Alcalde de Andorra sería primero, claro. Sí. Arriba Ibai. Oye, él ha dado. No, la verdad es que la verdad es que lo que está haciendo Ibai, lo que está haciendo Ibai es ya algo fuera de este mundo, no solo para los videojuegos y lo que es de los streamers, sino que ya te hace dar cuenta que este es un negocio que ya va más allá. Aquí bastante gente en Ecuador nos ha dicho, o sea, es que yo no sé nada de videojuegos, pero conozco a Ibai. Otra cosa, ¿sabes cuánto es el presupuesto que ellos van a ver con el cual van a comenzar para su equipo de LOL? ¿Cuánto es? 300.000 euros. ¿Al mes o al año? No, con 300.000 euros armaron el equipo. ¿A qué te refieres con armaron el equipo? Entrenador, psicólogo y el... Ya, pero esa gente tiene que pagarle un sueldo, por eso digo. ¿Es 300.000 dólares al año? ¿O al año? ¿Qué le dices al año? No lo sé, Rick. Te diré que al mes. Déjame, dame un segundo, ya te coge ese dato. Apostemos que es al mes. Es que al año es muy poco, porque divide para 12. Te quedan... Que 30.000. No, 300.000 fue para la compra del equipo. Ha de ser que compraron un equipo, compraron un equipo. Y ahí viene a armarlo, me imagino, con los sueldos y todo. Claro, pues, compraron y le compraron la marca y me imagino todo lo que viene con ellos, ¿no? Contratos y eso. Un dato muy importante de este tema de lo de Ibai y Piqué. Es que tanto los dos en algún momento tuvieron la oportunidad de compaginar estas ideas, y en declaraciones de Gerard Piqué dice que ellos han propuesto que todo este evento se llene a rebosar y que a partir de ahí empiezan a salir muchas más cosas. Él lo dice porque se reporta que las expectativas, la proyección de la gente que puede entrar a este evento es tan grande, como nosotros lo hemos dicho hace un rato, 15.000 personas es muy poco incluso para un evento de esta magnitud. Y es por eso que ellos han armado la idea de que solamente puedan adquirir una persona hasta dos entradas, nada más. Oye, es que 15.000 personas por una presentación de un equipo. 15.000 personas te van a ver un mundial de LOL, pues. Por eso, está súper bien. Y ahora ya revisé, 300.000 euros fue lo que costó el cupo para entrar a la LVP de España. Chévere. O sea, de una vez se costaron 300.000 para entrar a la LVP. De ahí formar el equipo, o sea, para que pagues 300.000 tienes que armar un equipazo. Pero mira qué chévere la iniciativa, ¿no? O sea, ya se están involucrando en un equipo de un juego tan importante como League of Legends, que hoy por hoy está causando mucho revuelo a nivel mundial, no solamente por el juego, sino también por la serie, que está increíble. Y ahora que se está armando este equipo con una estrella como lo es Piqué, o sea, es una locura. Claro. No, aparte que Ibai empezó en LOL, entonces obviamente ese iba a ser el juego con el que iba a empezar. Ibai le ve su fama de la que empezó gracias a LOL. Pero bueno, Piqué también se suma a la larga lista de jugadores que tienen sus equipos, solo que Piqué fue pilas y no lo armó con alguien solo, pues, sino que se llevó a la estrella número uno de este mundo, que es Ibai. A un grande, pues entonces Ibai decía eso, que iba a anunciar las marcas, creadores de contenido y equipos. O sea, yo me espero de marcas bajito la NASA, algo así. La NASA, sí, para que, porque, a ver, Ibai y Piqué no te cobran barato. Y no te van a decir, sabes que a cualquier marca X te van a decir, ya ven,
O sea, yo espero un, qué sé yo, un no lo BMW, dudo. Audi. Bajito, bajito, Intel. Bajito, bajito Microsoft, de claro. El celote. Claro, para mí Intel, marcas de celote, porque así bajita no te va a hacer, no. Ya, pues no ponte pilas, Fu, consíguete ahí. Y si no, cualquier cosa, Piqué manda a Shakira a vender cualquier vaina también, pues de una vez. Pues, claro. De una, ¿sí o no? Vende, exacto. Bueno, pero va a estar chévere y hay que estar muy atentos. 15 de diciembre, el lanzamiento de este nuevo equipo, no han revelado nombre, ni logo, ni nada, ojo. Así que tienen que estar muy atentos porque ese día se va a saber mucho acerca de esta nueva promesa del futuro de los esports. Antes de seguir, vamos con un pequeño espacio publicitario para antes de pasar al otro tema. Mi querido Juan Diego Leve. Yo por mi lado te recuerdo que Fondos Vanguardia te ofrece las mejores opciones para generar hasta el 7% de rendimiento anual con tus ahorros, porque Fondos Vanguardia es la combinación óptima entre la mayor seguridad y la mejor rentabilidad para tu dinero. Visítanos en nuestra página web www.fondosvanguardia.com, dale clic a contacto y descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Así es, yo te quiero recordar que Cinemark te trae lo mejor de en este momento que se encuentran en el cine, y recuerda que si tú pones el hombro, Cinemark pone la diversión. Presenta tu carnet de vacunación en todos nuestros teatros a nivel nacional y recibe 2x1 en entradas, $1 de descuento en snacks seleccionados. Consulta términos y condiciones en cinemark.com.es. Reactivémonos y dile sí a la vacunación. Y también recordarte que Radio Shack es la tienda número 1 de electrónica del país. Visítanos y revisa todos los productos que tenemos para los buenos videojugadores en nuestras tiendas en Parque California y en los Centro Norte en la ciudad de Guayaquil. Radio Shack, la tienda número 1 de electrónica del Ecuador. Y a la gente que nos está viendo, recordarles que dentro de pocos minutos vamos a tener el sorteo del mouse de Río Toro, que va a ser el día de hoy, y les agradecemos ya. De verdad, hoy 207 personas han participado en el concurso, así que ya tenemos el registro de todas y vamos a tener el sorteito ya mismo, así que estén muy atentos. Pero antes, vamos con el update con el tema de la semana, el cumpleaños de la Xbox. Happy Verde. Lo más relevante de la semana en el update. Auspiciado por LG. Y en este momento, mi querido Juan Diego Leve le va a cantar el cumpleaños a la Xbox. Cántale, va a pasar. Tan, cumpleaños feliz. Pero como que está triste. Pero es que tú le cantas así a la gente los cumpleaños. No, a nadie le importa Xbox. Oye, a nadie le importa el Xbox. A Cafu sí le importa el Xbox, así que no le insultes. Nadie le importa. Oye, ¿por qué eres así picado, loco? 20 años ahí. Estoy bromeando. La verdad es que el Xbox es una consola que creo que a todos los gamers creo que en algún momento tuvimos algún Xbox por ahí. Si no lo tuvimos, pues algún amigo lo tenía, sobre todo la versión del Xbox 360, que creo que fue la que más el único momento donde realmente Xbox era superior a Play. Tenemos que darle las gracias a Xbox, que fueron realmente los primeros en tener un sistema competitivo de juego online. Creo que ahí estuvieron muy adelantados, lastimosamente después, sobre todo en ventas, se quedaron. Para mí el mayor error que tuvo Xbox fue seguir manteniendo el sistema de comprar pase para poder jugar online mientras el Play te lo ofrecía gratis. Claro que después está la psicológica y el tema de marketing, que al final del día para jugar online Play igual necesitas el PlayStation Plus para la mayoría de cosas. Pero desde el punto de vista de marketing, la persona piensa gratis versus cuesta, me voy con el gratis y me da lo mismo. En todo caso, feliz día. ¿Y qué tenemos para celebrar el cumpleaños de Xbox? Hoy hubo un evento especial por el aniversario de Xbox, por los 20 años, un stream. Y no se hicieron muchos anuncios. Pero a la gente que tiene Xbox, lo que debe estar contenta es que hicieron un lanzamiento de más de 70 juegos retrocompatibles que ya pueden ser, los pueden usar en la consola
de la serie X o la serie S. Eso quiere decir que si tú tienes juegos de Xbox o Xbox 360 que estén en este listado de retrocompatibilidad, los vas a poder jugar en la consola. Y no solamente eso, sino que el Xbox, el Serie X y el Serie S tiene un boost de imágenes. Automáticamente mejora la imagen de este tipo de juego. O sea, esa es la tecnología que actualmente ofrece la consola. Entonces, para la gente que le gusta lo retro y la retrocompatibilidad, ahí tienen una muy buena opción si es que tienen el juego. Si no lo tienen, lo pueden comprar digitalmente a buen precio. Ojo, no es que está al precio en el que salió. Está a muy buen precio en la misma tienda de Xbox para que puedan disfrutar de cualquiera de estos clásicos. Entre esos, de los que yo vi que a mí me gustó, famosísimo Max Payne, que va a salir disponible para que puedan recordar este gran juego. Otro juego que también está ahí es Mortal Kombat 9, que también lo están sacando. Los skate. Los juegos de, sí, skate los también. Skate me gusta. Vale. Sí, vale. Entonces sí está bastante interesante ese tema de la noticia. Y el siguiente anuncio que hicieron es el que tú estás viendo, Andy. ¿Qué viste por ahí? El que tú estabas viendo en el link. Ese es el siguiente anuncio. Agrégalo usted. ¿El de Halo? Sí, el de Halo, correctísimo. Sucede. Va a salir una serie. Ya salió el primer teaser de una serie de Halo que va a salir en el 2022, si no me equivoco. Sí, correcto. Y ya estaba viendo el teaser y está nice. Sí, La serie de Halo, donde vamos a ver la historia de Master Chief, va a salir en el próximo año, confirmada, y es para la plataforma de Paramount Plus. Así es. Mueva. Oh, lo siento mucho, sí. Otra razón. Y oye, en ese modelo sí no hay nada. La pena que hay sitio Cuevana, yo te elijo. Lo que uno va a gastar en Paramount. ¿Qué voy a ver en Paramount? Todos los meses timbra de la notificación. Ping 5, ping 10, ping 12. Dale 15, dale. Ya, pues loco. Ya, que Disney, que Netflix. Para eso sí, tío Cuevana nomás. ¿Qué voy a gastar 10 latas para Paramount Pictures si no hay nada en esa movida? Aquí puede ver los aquí no aceptamos la piratería de ningún tipo, señor. Ni los ROMs ni las películas. ¿Sabe qué? Más bien, sáquemelo, por favor. Vaya sacándomelo, por favor, del programa. Si es capo lo que hace. Sí, no. A mí nadie me vota, me voy. Fuera. No, la piratería, no, la verdad es que a mí es que no me gusta, no lo disfruto, la verdad, no lo disfruto. A mí sí me parece que uno, si es que vas a disfrutar una cosa, págale a quien se lo merece, o sea, págale a quien lo hizo. Está bien, a un precio razonable, eso sí es verdad. No me vas a venir a cobrar $100 por algo que no cuesta $100, pero hay que pagar, hay que darle crédito a la gente que se lo merece, porque si no, nosotros mismos vamos a matar la industria. En ese sentido, yo siempre me he unido a ese mensaje. Si es que toca pagar los $10 mensuales y los puedes hacer, adelante. O sea, dáselo a quien se lo merece. Aparte de eso, Xbox y Microsoft en el transcurso del día envió controles conmemorativos a muchos streamers a nivel mundial por la celebración de los 20 años. Y finalmente, porque la verdad que fue muy corto, este tema del aniversario fue súper cortito, pero de ahí la otra sorpresa que se presentó al final de todo esto es que oficialmente el día de hoy lanzaron Halo Infinite, la primera temporada, totalmente gratis para todo el mundo, para los que tienen Xbox y para los que tienen PC también. PC, eso se lo para. Así es. Para todos los que tienen Xbox y PC pueden jugar la Season 1 de multijugador de Halo Infinite, que la está jugando Cafú, y le voy a dar paso a Cafú para denos que su review, claro, denos su review porque ya lo estuvo jugando. 10 de 10. Ahí mismo. 10 de 10, loco. Que está otro. A ver, te está diciendo Juan Diego que no seamos cheerleader. Es un poco no más es cheerleader, objetivo, no es cheerleader. No, está, pero no trata de ser cheerleader, haznos un review que tiene el juego de porque 10 de 10. Claro. La gráfica un review. Las gráficas y la optimización totalmente de nueva generación,
Se ve increíble. Bien. Si tienes un buen monitor, créeme que te va a correr súper bien. A ver, la jugabilidad, la típica de Halo, muy bacán. Los movimientos obviamente los sientes pesados, los saltos un poco largos por ahí. En Gunfight, la verdad es que en Gunfight está muy bacán. No tiene cero bugs, cero glitches. Encuentran partidas de una. La jugabilidad está muy bacán. Pasas los mundos, no son repetitivos, sino que cada vez que buscas partida te vas saliendo un nuevo mundo. También los modos de juego, tienes bueno, en modo de juego sí me ha tocado puras capturas de la bandera y no me gusta tanto, pero es por ahora los que me están saliendo. Pero hay a la gente que tiene la oportunidad, bueno, ahorita empecé, no. Pero no puedes escoger el modo de juego que quieres, ¿o qué? No sé, la verdad no lo sé. Hay una parte que dice Game List, pero tiene demasiadas opciones y la verdad es que no sé dónde poner. No es como en COD que tú puedes sacar de la listita si no quieres jugar, por ejemplo, Search and Destroy. Acá sí te sale la game list, pero yo, al menos yo, no sé cómo ponerle para no buscar cierto modo de juego. Pero tiene alguno. Debe haber alguna forma. Normalmente en Halo, cuando tú estás en Halo, en la parte de multijugador, hay una opción para cambiar el modo de juego y de ahí mandas a la espera. Debes percatarte con ese tema ahí. Por ahí. Porque este es la beta o el juego full. Lo vendieron como beta, pero para mí es el juego full. Y si no es el full y es la beta, pero, no sé más, pero a ver, ¿es más la beta? ¿Oficialmente es la beta o es el juego full? A ver, oficialmente es el juego, pero solamente han liberado la Season 1. O sea, no está completo. ¿Ya? Ok. Me explico. Entonces podría ser, y mira que justamente Cafú nos dice, encuentra partidas rápido, podría ser que por eso no te deja escoger qué quieres jugar y qué no. Puede ser. Están diciendo, como sabes, que ahorita queremos que todo salga bien, queremos que la gente no tenga espera, ya cuando tengan una base de jugadores mayor, por ahí ya te empiezan a dejar, porque si la gente empieza a escoger, obviamente las partidas no se van a encontrar tan rápido. Correcto, puede ser. Tienes los cuatro modos de juegos habilitados, tienes un modo para aprender a jugar, tienes el Quick Play, tienes el Big Play, que es para jugar de equipos grandes, y tienes el modo Ranked. Tienes para customizar, obviamente, el Master Chief. Obviamente no tengo nada liberado porque recién empecé a jugar. Tienes el pase de batalla, que ya lo puedes comprar, el pase de batalla. Sí, y ya está habilitada la tienda para que puedas comprar típicos cosméticos, ¿no? Cosméticos, esa es una pregunta que a mí siempre me gusta hacer. ¿En el juego puedes comprar solo cosméticos o puedes comprar también cosas que te ayuden a jugar mejor? Ejemplo, mejores armas. No, eso no es pay to win. No es pay to win. Halo en ese sentido nunca ha sido pay to win. Eso sí lo defiendo. 100% cosméticos, hay para los carritos, para las naves, todas las naves están bacanes. Creo que han hecho más difícil la movilidad de los vehículos, por eso lo hace bacán, porque antes creo que era muy fácil, ahorita sí tienes que maniobrar. Eso es lo que hace bacán los vehículos para que no todo el mundo los use. No sé si en los otros juegos había, pero aquí sí, cuando estás andando en un carrito, un man se te puede trepar y literal hay una escena, una animación que el man te patea y te bota del carro. Eso está a otro nivel. Literal, te roba el carro. Y de ahí la verdad es que yo le recomiendo a la gente que tiene PC y puede bajarse el juego, se lo baje y lo juegue porque está muy bacán. Y creo que no tiene fecha de deadline este beta, sino que cuando ya empiece el diciembre, full, el 8 de diciembre. En diciembre sale el modo campaña ya, o sea, y se suma, pero ya tienes que comprar. Y cuando ya empiece el 8 todo, obviamente se te va a pasar todo tu progreso, no lo vas a perder. No es como en otros juegos que cuando juegas la beta o el demo, pierdes tu progreso, porque obviamente se te reinicia todo. Entonces Halo... Dedos arriba para ahorita. Entre Vanguard y Halo estoy loco, no sé cuál jugar, los dos están muy bacanos. Y mira, yo tengo un grupito que desde que salió Vanguard que he jugado, somos como 8 que jugamos Vanguard. Hoy hacemos los Halo, literal dejamos de jugar Vanguard para jugar Halo y nos quedamos como 3 horas jugando Halo, así de heavy. O sea, para que uno de amantes de COD, de Vanguard, se vayan a jugar Halo, ya te dice cosas buenas el juego. ¿Será que regresa? Yo sí creo que regresa, puede ser. ¿Será que regresa el Titán? Yo creo que sí, hay que darle oportunidad. ¿Será que han hecho todo el trabajo para... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Juan Diego? Porque está en PC, y es crossplay de PC, y la gente de PC lo va a poder jugar, vas a ver que por eso regresa.
Pero ojo con algo. Hay muchos juegos de PC y hay muchos juegos crossplay al final del día. Pero hay una lista interminable, ¿no? Ojo con algo. Es importante que sea crossplay y PC. Estoy de acuerdo contigo. Pero al final del día lo que va a hacer que la gente se quede y juegue es que el juego sea bueno. O sea, que sea un buen juego que le compita a Battlefield, que le compita a Call of Duty, que le compita a los otros first-person shooters, que al final del día, tú sabes que el género first-person shooter es un género exigente. O sea, el gamer de FPS es un gamer exigente. No le gustan los bugs, no le gusta que haya ningún tipo de, como me acuerdo, bueno, exploit, tendrían que ser bugs. Exploit. Cuando pasa, exploit, exacto, exploit. Un exploit, como pasó mucho en Warzone, que salían los videos virales de que tirabas dos granadas al mismo tiempo y te desaparecías y podías matar a todo el mundo, que habían paredes que se podían atravesar. Y no está mal que pase, pero tienen que solucionarlo. ¿A qué quiero llegar? A que al final del día lo que determinará si regresa o no Halo, el titán, es que sea un buen juego, que lo mantengan actualizado, que hayan la menor cantidad de bugs posibles, y también que hagan una escena competitiva importante, porque yo no sé cómo hacer la escena competitiva de Halo directamente. Ya supuestamente ya hay unos que hay cosméticos de 5 equipos profesionales: FaZe Clan, Cloud9, Fnatic y de otros. Sí, pero mi pero ya es... tienen sus skins de esports, van a tener sus skins esports dentro del juego. O sea, eso quiere decir que la escena competitiva ya la están manejando. O sea, obviamente todavía puertas adentro. Están dando un ingreso, o sea, un porque acceso. Porque todavía obviamente tiene que ver cuál es la acogida del público. Sé que hay por lo menos en Estados Unidos va a haber ya una liga competitiva de Halo. Ya hay equipos formados, hay 5 pero, equipos. Pero es que la liga competitiva al final del día... Es que tienes que empezar por ahí. No, está claro. Pero la liga competitiva, los torneos están muy bien, están muy chéveres, les sirven a los equipos y está bien que existan. Pero al final del día, la compañía dueña es la única que puede hacer, claro, el Call of Duty, el Mundial. O el Call of Duty, ¿cómo se llama? El WL. El Call CDL. Of Duty World. El CDL, perdón. Claro, o sea, lo bacán es que... Eso, ¿no? Ese es mi punto. Es que deberían hacer un formato... o sea, ya tienen las Ranked, vamos a ver qué tal le va. Es algo lo más parecido al competitivo, pero hay que ver cómo la corporación lo maneja. Más o menos un poco cómo hace Riot con LoL y Valorant. O sea, sería bueno, exacto, que acá la misma industria... la misma industria es que Halo, tiene que ser la misma empresa. O Microsoft los manejen. Ahí sí creo que se despegaría. Si no, tiene que ser la misma empresa. Si no despegan eso, yo creo que ahorita ellos deberían buscar el lado eSport más que el lado de traer jugadores y la nostalgia del juego. Ahorita el juego así competitivo, que no busque el lado de eSport, no llega a nada. Hay que estar muy atentos a lo que nos va a traer en este momento Halo. Y antes de seguir, vamos a leer unos comentarios y preguntas súper rápidos por acá. Oye, primero que nada, por acá nos dicen... Ah, perdón. Y el top así, para mí ahorita está Vanguard, Halo, Battle. Ya. Así vamos ahorita en la carrera. Entonces. Pero salió hoy. Salió hoy. Por eso, si va, para mí sí va la carrera a juego shooter del año. Que no es Battle Royale, ojo. No es Battle Royale. A ver, en todo caso, por acá nos dejan preguntas. La pregunta del millón, porque te la hicieron en la tarde también, Andy, que cuándo vas a hacer cosplay de un personaje de Arkane, del Kane. Ya está en petición mundial, creo. Ya estaba leyendo. Bueno, entonces hay que hacer basta para la peluca, entonces, porque no he hecho maquillaje de ninguno, porque no tengo peluca como para hacer de alguno de los personajes de Arkane, así que... ¿Verdad? ¿Qué es lo más difícil de hacer un cosplay? La peluca. Depende realmente, porque a veces es que depende mucho, porque hay algunos que son súper fáciles, puedes hacerlos con ropa que ya tengas. Por ejemplo, el personaje de Kim Possible es un personaje que hice con ropa mía. Es sencillo, o sea, pero hay otros personajes que, por ejemplo, en este caso en Arkane, los cortes de cabello y colores son muy específicos. Por ejemplo, en el caso de Vi, que está diciendo Cafú, ella tiene el pelo como Vi. Ella primero que ella tiene el cabello rapado a los lados y tiene el color fucsia. Claro, tiene el cabello fucsia. Ah, bueno, ya te falta el color nada más, pero el peinado va por ahí ya. Y te pones aquí una Vi. Entonces sí, sí es también chévere, pero sí es un poquito complicado como para hacerlo con cosas que ya tengo, porque no tengo cosas bien características del personaje, que sobre todo es el cabello. Entonces ahí sí estamos
difíciles. Bien. Pero a ti te quedaría Silco, la verdad. La gente quiere saber si es que va a ir en cosplay al Comic Con. Yo sí, ley, voy a pues, ir sí, a Comic Con. Voy a estar, soy invitada en la Comic Con 4 y 5. ¿Vean? Ahí me van a ver. Esta gente famosa, lo invitan a todos, a nosotros ni a la esquina, loco. A nosotros vamos, ni a la esquina. Nosotros vamos, pero para trabajar. Sí. Pero está bien, esos son días en los que tenemos que trabajar, señor. ¿Y otra pregunta? ¿Qué puede decir a la gente de qué va a ir? Perdón que lo interrumpa. Sí, el día sábado voy a estar como 2B de Nier Automata. Ah, ya. Si es que conocen, la gente que conozca, bueno. Sí, y el día domingo voy a estar como Evelyn de KDA, del último traje, el del último KDA, que es de Moore. Ya, para los que conozcan KDA, que es de LOL, bueno, Evelyn. Ah, ya. Es un personaje de LOL. Es un personaje de LOL. LOL sacó su grupo musical que se llama KDA. Y ya, pues una de ellas es Evelyn. Ah, tú vas a hacer la portada de los mouse y los de teclado. Sí, ella es la portada del mouse. Claro, ella es la. Ella, ajá, literal. Sí, de una marca que no podemos mencionar. Sí, ya, un saludo. Acá también nos saluda Jorge Laine, que nos está escuchando. Que dice que pregunta qué sabemos de las consolas de Sega. ¿Y qué pasó con esa marca? Sega solamente produce juegos ahorita. Ya no produce consolas desde hace tiempo. Fracasó. A ver, pero no. Sega es distribuidora más que productora. Oye, cada que sacan un juego le va mal a los juegos. Yo sé, pero... estoy inventando eso. Sega es distribuidora. Sega se dejó morir. Vean el Metacritic de esos juegos y todos son malos. Yo soy fan de Sonic. Yo fui fan de Sonic Heroes, pasé todos Sonic Heroes, para mí el mejor juego de Sonic, sin duda. Y si estuviera disponible para comprarlo y jugar Sonic Heroes, me lo compro y lo juego. Pero todo lo que han sacado no es malo, todo, no me lo estoy inventando yo. Igual tuvieron una buena oportunidad, porque cuando sacaron la Sega Dreamcast era súper buena en gráficos, pero fue muy cara producirla y eso le ocasionó que... La Dreamcast vieja, ¿tú te refieres? La Dreamcast vieja, claro. Yo tuve Dreamcast. Era bacán. Oye, sí, se veía mejor que hasta el Play en ese tiempo. Tenía buenos gráficos. Sí, había buenos gráficos. La verdad, nunca tuve la chance de probar un Sega. Pero lamentablemente no funcó, perdieron mucho dinero y Bye Bye tuvo que cerrar toda la producción de consolas Sega y se dedicó netamente a los videojuegos y es lo que dice Juan Diego, es verdad. Sale un juego que tiene distribución de Sega y no es que le va 100% bien, lamentablemente. Clase de Cyberpunk. Sí. Una pena. Toma. Así que... antes de seguir peleando, vamos de una vez con el momento geek para hablar de un par de noticias que tenemos el día. Aquí empieza el momento geek, auspiciado por Cinemark. Y con el auspicio de Cinemark tenemos el momento geek, pero primero un sabías qué me gustó. ¿Cuál es el sabías qué del día? Sí. A ver, ¿sabías qué? A ver, es que yo emocioné, de hecho casi se me salió una lagrimita. A ver, nos vamos a sentir viejos todos ahorita, porque hoy día se cumplieron 25 años de Space Jam. Wow, 25 años. O sea, un minuto de silencio. Si ustedes se sienten mal, yo me siento pésimo. Yo la vi en el estreno. Yo la vi cuando ya salió la televisión. No, yo Space Jam la vi en VHS. Yo también la vi, yo fui el único que la vi en el cine de estreno, tan loco. Yo tenía dos años. A menos que me hayan llevado, yo no me acuerdo. Yo tenía 25 años, iba a cumplir 28 el sábado, sí, iba a cumplir 3 años cuando se estrenó. Sí, yo tenía dos. Lo más probable es que yo la haya. Yo me acuerdo que la vi definitivamente en mi casa. Tiene que haber sido rentada en Blockbuster. De ley. Rip. Rip. Blockbuster. Rip. Juan Diego, como nació en Condor, además la vi en proyector en esa época. Claro, sí, sobre todo.
Pero no, rentada en Blockbuster, sin duda. Space Jam. Gran Oye, aquí Tania Nazareno nos dice que tenía 3 años cuando salió esa película. ¿Qué es? Tan mucho mejor que la 2, que no vale ni la pena meternos en ese debate. No hablen de la 2, estamos hablando de la 1. Estamos hablando de la 1. Es un fiasco. ¿Sabes cómo hubiera sido mejor la 2? Si ponían a los villanos del multiverso. Oye, es que tenían que estar los villanos de los OGs, pues loco. Si eso era lo bacán. Gente de huevadas. Oye, ya, sí. Pues, aguanta. Ya todavía. Yo lo que no supero de la 2 son esos malos cosplayers. De los personajes que están de fondo. Horrible. Horrible. Esos son los cosplayers. ¿Cuál? De la 2. Son los cosplayers de la competencia de Angie. ¿Qué? De Andy, perdón, de Andy. Mal, mijo. Gracias. Pero bueno, en todo caso, 25 Frente. Años. 25 Happy birthday años. También. Happy birthday. Gracias. Y la segunda noticia del día para que se emocione el amigo Leve. Cuidado. Es que salió. Que va a pasar. Salió un nuevo. A ver, búscale mañana, chucha. Salió un nuevo póster de Spider-Man hoy. Ya con el que estamos viendo en pantalla, el que presenta el Doctor Strange. Juan Diego, y oficialmente mañana sale el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home. Mañana. El final. Juan el final, Diego, sí, el pana, último, ya no va a haber más tráiler. Juana, te lo recomiendo, no veas el tráiler. Ya, el problema es el siguiente, estamos en un momento crítico de esta película. Les voy a explicar por qué. A la gente crítico de este programa, te diría. No, no, a ver, no. A ver, escucha. Déjame quejarme, necesito quejarme. A ver, de lo asqueroso que es el póster. ¿Por qué? Ese póster es oficial, está feísimo. Oye, vi unos fanmade que están mucho mejor que eso que nos dieron. Y ojo, y en Twitter ahí la gente sí que tiró hate, pero no tienes idea. A ese póster que salieron como oficial. Porque en serio, feísimo, sí. No creo, puedo creer que es. Yo creo que ahí en este Sony y Marvel lo están haciendo a propósito. Ya, no lo sé. No, el otro póster va a ser con los tres Spider-Man. Tranquila. A ver, aquí hay que advertir unas cosas. Juan Diego Levent, la semana pasada, dijo públicamente que si él llegaba a ver a los tres personajes de Spider-Man, ni siquiera voy a decir los nombres porque es como oficial, que se. El maestro oficial. No. El maestro oficial. Claro, no iba a ver la película, ya no le iba a ver nadie. Voy a repetir y voy a reiterar exactamente lo que dije para que quede 100% claro. 100% claro. Si en el tráiler de mañana, o más allá, si en cualquier tráiler antes de la película, porque seguramente va a ser el de mañana y uno más antes de la película. No, este es el último. Va a ser el último, perfecto. Si en el tráiler de mañana ni siquiera voy a decir que sale un Spider-Man que no sea Tom Holland, ni siquiera voy a llegar a eso. Salen los tres Tom Holland. No, si es que sale un si es que sale un indicio que va a haber otro Spider-Man, yo no voy a ir al cine. ¿Por qué? No voy a ir a ver la película. ¿Por qué? Mira, también Spider-Man se puso sad. ¿Por qué? Si es que sale Tobey Maguire, si es que sale Andrew Garfield, no voy al cine. Y me parecería el peor de los errores cometidos. Ya hablamos de esto en el programa pasado, pero para la gente que no escuchó el programa pasado, no se quiere tomar la molestia de ir a ver nuestro video del programa pasado, al final que hablamos de esto. Señores, ¿cuánto tiempo hemos esperado esta película? Vamos por partes y quiero que la gente en los comentarios también, vamos armando la historia, ¿verdad? Y quiero que la gente en los comentarios participe. Voy a hacer preguntas sencillas y quiero respuestas concretas. ¿Hace cuánto tiempo estamos esperando esta película? Dame una fecha, dame un rango de tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? Quiero saber. Señor, antes de la pandemia. 2 años, perfecto. Vamos preguntas y respuestas. Desde Civil War, cuando Marvel hace oficialmente el takeover de Spider-Man. Deja ahí, tú podías saber. Que perfecto. Vamos a decir que la respuesta a mi pregunta es 2 años. Perfecto. Ya. 2 años que son 720 días, si no me falla la matemática. ¿Verdad? Después de No Way Home, de Far From. Perfecto. Son 720 días, 2 años, 24 meses esperando esta película. Y ahora les voy a hacer otra pregunta y que la gente en los comentarios también nos diga: ¿por qué estamos esperando esta película? ¿Cuál es la razón
¿Cuál porque es la razón principal? Porque es el final de la trilogía de Tom Holland. Nada más. ¿Ah? Porque es el final de la trilogía de Tom Holland, nada más. Porque es el final de la trilogía de Tom Holland. Perfecto. Desde que vimos WandaVision, desde que vimos Loki, ajá, desde que vimos el esas final dos películas de la película de Venom, pero sobre todo Loki y WandaVision, ¿verdad? Estamos esperando esta película para ver multiverso por primera vez en la pantalla grande el cruce de los universos de Marvel. De los tres Holland. Perfecto, yes, ¿verdad? Entonces, 2 años de espera, me un año y medio de WandaVision, o un año, Loki con todo lo bien que hizo, y ahora, 15 días antes de la película, después de haber esperado 120, un mes, le vas a dar lo que ya quería. No me jodas. En un trailer, La razón para yo comprar el ticket y la razón para ya, ir a ver la película, para ya, gastar la entrada, para yo comprar canguil, para yo ir a sentarme ahí, es una sola y se llama la curiosidad. Y me vas a matar la curiosidad si me muestras un indicio de que va a haber un Spider-Man que no sea Tom Holland. ¿Sabes que no? Es así de sencillo. Si pones un, ¿sabes que con un indicio? Es que yo creo que para cada hype tienes que poner un indicio. No, te, no que te los enseñen, pero algo que te diga que van a estar. Yo voy a hacer una pregunta. Mira, no. Claro. Ya. Cafu. Si tú ves mañana a un Spider-Man o ves... Es que ya es una cosa ya es brutal. Si ves un traje que no es el de él, si es que oyes la voz de uno de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, cualquiera de estas cosas. Mírala. Cuando pase en la película, ya no vas a hacer, ya no vas a tener ese momento. Te van a quitar ese momento. Sí, puedes tenerlo porque también depende, porque no te van a mostrar cómo van a salir. No, o sea, ya la película vas a ver el contexto de cómo sale. Entonces te va a sorprender. No, pero ya te lo vas a estar esperando. Más bien vas a ir a ver la película y vas a decir ya en qué momento. A ver, todo el mundo con la mano de corazón. Todo el mundo va por eso. Y si no llegan a salir va a ser una decepción. O sea, es un secreto a voces de que tú quieres que esté. Eso es verdad. Pero déjalo entonces, como secreto hasta que vaya a ver la película. No me jodas. Está bien, no, para mí no deben enseñarlos en el tráiler así, parados ni nada. Pero sí tiene que haber por lo menos un indicio de uno de los dos, nada más. Un indicio, algo pequeño, sí. Un niñito. Una sombra. No. Por lo menos, Mary Jane, algo así ya. ¿Qué vas a decir, Andy? Puede ser. Iba a decir que la pena que la misma cara de Tom Holland en las entrevistas ya te dicen que sí van a estar. O sea, él no dice nada, y ya su cara ya está bien. Está muy bien, ya, perfecto. Pero, mira, ¿qué te aceptaría? Te aceptaría cualquier cosa que sea un indicio, pero que no sea un indicio que no tenga otra explicación. ¿Me cacho? O sea... Que no sea algo obvio, que sea algo como que la gente diga, uy, como que otra claro, pista. Que te más, ponga a especular, que te ponga a especular. Como te especulaste en WandaVision. Que siga siendo una pista hasta el día que salga la película. O que salgan, salga Spider-Man con máscara y tú digas, ahí están los tres holes. Por eso te digo, o sea, eso están diciendo en los comentarios. Que no sabes, dicen que lo que pueden hacer es mostrarte que van a ver los tres Spider-Man. Ya, pero no saber qué actor es, o sea, si es que de verdad van a ser los claro, actores. Claro, eso puede ser. O va a ser como dice Cafu, los tres Tom Holland. Para mí es mucho. Marvel se vaya a meter a de cabeza sin casco a estas cosas y saque a tres Tom Holland, porque lo van a luchar. Para mí, que me muestren tres Spider-Man ya es mucho. Para mí tendría que ser un indicio mucho más sutil. Y que ya la gente, ya sé. En Insiders, ya la gente que se quiera meter a ver el frame per frame así, diga esto. Como puede cuando pensábamos ser... que salía Venom Mike, que todavía no sabemos. Para mí es esto, que Tom Holland está así poco más y moribundo, y escucha un y man como que va para arriba y se va en negro. Y sale Spider-Man No Way Home, compra tu entrada. Y ya está. O sea, viendo algo, la pena. Viendo algo, la pena, no pasa nada, es verdad. Por eso. Es verdad. Todo moribundo. Ah, me muero. Con Doctor Octopus me escuché un. Y ahí Doctor Octopus dice Hello Peter. Y te juegan con Hello Peter. Pues claro, con el Hello Peter es también. Que ese es mi punto. Porque en teoría, Octopus una no pista más. Una pista más te acepto.
pero si me lo vas a, si me vas a dar la respuesta, me vas a matar la curiosidad y no me vas a dejar ese momento que estamos esperando de verle en el cine. Para mí va a ser un tráiler tipo como Endgame. A la gente que no se acuerde, pónganse a ver este tráiler de Endgame. Habían un tráiler que no te enseñaron nada. Habían escenas falsas, correcto. Ajá. Y creo que la única escena relativa de Endgame es cuando salen todos los Vengadores caminando con los trajes. Entonces acá hay que ver entonces. Mañana sale el tráiler de Spider-Man, tienen que estar muy atentos. Perdón, una última antes de que nos vayamos, antes del tráiler. Y eso para mí, la película, para mí, esto es una opinión, no tengo información, yo no soy como Cafú que se mete a ver la película y a leer la película antes, es una opinión mía nada más. Para mí, la película de Spider-Man No Way Home no va a tener un final feliz. No, yo también creo lo mismo. De hecho, es casi dicho por el mismo Tom Holland. El mismo dijo que va a ser cruda y oscura. Ajá, sí, una película puede ser cruda y oscura y tener un final heroico feliz, pero mi punto es que la película no va a tener un final feliz. Spider-Man terminará extraviado. Para mí final sería así como el Amazing Spider-Man 2. Ese final fue buenísimo. Yo solo sé que la gente en internet está pidiendo que si salen los tres actores de Spider-Man, que los pongan a los tres a bailar el bailecito de Spider-Man de la tercera. Sería bacán. A ver, rápido que nos vamos, antes de irnos. Mención, espacio publicitario. El sorteo. Sí. Voy a hacer el sorteo. Gracias a Rotoro y gracias a la gente de Cinemark que nos está dando este espacio del momento geek. Vamos a ver rápidamente el sorteo. Gracias a todas las personas que se han inscrito, más de 200 personas, 212 personas. Están viendo en este momento en pantalla quién va a ser el ganador. Y sale que el ganador es Adolf, el usuario Adolf.mb. Ya, y ahí está haciendo las menciones. Si él no aparece, el otro usuario es María Isabel LB19. Ahí están sus respectivas menciones. Vamos a buscar al ganador. El ganador es Adolfo, con el usuario Adolf.mb. Ya, ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Si no gana él, tenemos un suplente que ya nos vamos a estar comunicando. Ya lo vamos a poner en redes. Felicitaciones, se ganó un mouse de parte de Leotoro Yosón. Y no se olviden que hay que estar muy atentos mañana al trailer de Spider-Man. Y estén atentos porque lo vamos a ver obviamente en Cinemark, lo mejor del cine. Y también recordarte que con Radio Shack, de la tienda número uno de electrónica del país, tienes los mejores periféricos. Y que nos visites en nuestros locales en Parque California y en el Centro Norte. Radio Shack, la tienda número uno de electrónica del país. Chicos, nos vemos el sábado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Los espero con torta el sábado, si no ni vaya. ¡Ah, el cumpleaños de Cafú! ¡Atento! ¡Atento! Vamos a chupar en vivo en cabina. ¡Chao! Sé parte del juego. Sé parte del juego. Sé parte del juego. Vívelo. 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 En @egn.ecu. Somos gamers, somos EGN. Visita nuestro social media.